Hola, soy Bill Martínez, abogado, activista cultural en los Estados Unidos. La cultura cubana es un modelo que goza de alta estima en todo el mundo. La revolución proporcionó un apoyo institucional a todos los niveles del arte que no se ven en otros países. La misión revolucionaria de proporcionar a los ciudadanos salud, educación, bienestar, incluye la dedicación a las artes. En nuestro trabajo como trabajadores culturales, tenemos que mantener nuestros ojos abiertos para ver cómo los artistas pueden ser explotados por los poderes que desean destruir el objetivo de estas estructuras y sistemas que tradicionalmente han proporcionado el apoyo a las artes. La CIA comprendió cómo se puede utilizar los artistas para provocar, acosar o perturbar al gobierno de Fidel Castro. Identificaron las herramientas para utilizar la música de los artistas, las canciones y declaraciones públicas para crear una atmósfera de cruzada de libertad, utilizando los medios de comunicación como canciones populares dirigidas a destruir el sistema. Es cierto que los artistas de hoy pueden tener algunas inquietudes que deben ser tenidas en cuenta. Estas disputas tienen cabida en un diálogo serio con los sistemas establecidos para ofrecer apoyo. Pero los actores de esta dinámica necesitan actuar con una conciencia clara sobre quién es realmente el enemigo de su libertad de expresión. Puede que la CIA y las fuentes externas digan que sus intenciones son apoyar la libertad de expresión y atacar los sistemas de apoyo institucionales, pero tengamos claro quién envía estos mensajes y por qué. Saludo a los artistas de Cuba y las instituciones que los alientan y apoyan y ayudan a que las artes florezcan como una rosa blanca.